En busca de una efectiva reactivación, Contum Mexica Caribbean ha decidido incluir a Holbox en sus destinos, ya que es un lugar mágico e icónico. Aún después de un año de pandemia, Holbox se encuentra activo en sus actividades, participando en promociones, creando contenido y participando con artistas influencers. Al respecto, el director general Marquea Hensi, Rodrigo Setién, comentó cuál va a ser la participación de Holbox en la campaña Contum Mexica Caribbean, que en español es Cancún por dos. A raíz de esta reactivación de nuestra campaña Come to Mexican Caribbean o Ven al Caribe Mexicano y este nuevo mensaje de comunicación que es el de We want you here o Te queremos aquí, también se ha decidido sumar al destino de Holbox a esta iniciativa, porque siempre se ha mostrado interesado, siempre se ha mostrado proactivo a participar, a sumarse desde el año pasado con promociones, ahora también en todos los aspectos, desde generar contenido, participar para recibir influencers, artistas, y bueno, pues ya es un destino que gracias a las vías de acceso que se han abierto en los últimos años nos queda muy cerca y quisimos incluirlo para también sumarle más de estos destinos icónicos, mágicos que tenemos en el Caribe Mexicano, que son Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres. Por supuesto, Holbox viene a sumar y queda perfectamente con esta estrategia. Holbox se suma para estar presente en nuestros formatos y en nuestros canales de comunicación. Por supuesto, tendrá un lugar en nuestra página de internet. Se sumará dentro de las fotografías y las experiencias que estaremos mostrando a los usuarios de forma digital y facilitando cualquier iniciativa seguramente que pueda salir desde esa asociación de hoteles. Sumando así a Holbox en los destinos más fabulosos del Caribe mexicano, como lo son Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Así se destaca con su lema, Te queremos aquí, para dar a conocer los destinos y dar grandes experiencias. Esto es parte de la campaña de promoción y lamentablemente Tulum no aceptó. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.